Así arrancan las campañas. A solo 87 días de que se lleven a cabo los comicios más grandes en la historia de nuestro país, y si bien aún faltan algunas definiciones y el arranque de la contienda local, a estas alturas se cuenta ya con radiografías de lo que podría ser el posible desenlace. De acuerdo al tracking diario que realiza la empresa especializada Massive Caller, si en este momento se realizaran comicios para elegir alcalde en la capital del estado, Leonardo Montañez arrasaría con 46% de los votos, contra apenas 29% de Morena. Hay que tomar en cuenta que el porcentaje morenista será menor, pues aquí aún se suman la alianza con PT y Partido Verde, que finalmente no se concretó. En el caso de la contienda por el Senado de la República, Toño Martín del Campo y La Chuya concentran 45% del total de intención de voto, contra 37% de Morena y sus aliados. Movimiento Ciudadano se empeña en rezagarse hasta el fondo de las preferencias, con 3% de los sufragios. Donde hay sorpresas es en la elección presidencial, pues contrario a los festejos anticipados, las cosas no están fáciles. Según Massive Caller, al día de hoy, Claudia Sheinbaum tendría 42% de los votos y Xochitl Gálvez está menos de 9 puntos por debajo, con 33.1%. Y en 87 días, con un margen tan cerrado, todo puede pasar.